hemos tomado varias medidas que son muy importantes que los colombianos tengan claros en cuanto a los servicios de electricidad y gas. Lo primero es que congelamos el precio del kilovatio en la electricidad a partir desde el 15 de abril. Por lo tanto, los recibos que les van a llegar ahora a los colombianos en el mes de junio no pueden tener un incremento frente al mes de mayo. Y eso es muy importante que los colombianos lo tengan claro. Lo segundo, prohibimos que se haga medición por promedios. Tiene que ser la medición exacta del medidor. Esto lo deben hacer todas las compañías de servicios públicos, salvo y la única excepción es si alguien no deja a la compañía entrar al predio. Entonces, muy importante que dejen entrar al predio y que se corrijan esos temas por promedios. Y cualquier persona que tenga una queja debe poner su queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos en terresuelvo.superservicios.gov.co. Vamos a ser muy estrictos en que no suba el costo del kilovatio y en que haya una medición en cada lugar del país. Adicional a esto, tenemos un paquete de alivios que hemos sacado desde el Gobierno Nacional, que es una línea de financiación por más de 2 billones de pesos. Para el estrato 1 y 2 hemos extendido al mes de junio, que se le va a diferir automáticamente a 36 meses. Sin ningún costo. Y para el estrato 3 y 4 se le va a diferir a 24 meses solamente pagando la inflación. Esto exclusivamente para los hogares que no puedan cumplir con el pago de sus servicios públicos. Como complemento para aquellas personas que necesitan más ayuda, hemos lanzado la plataforma de Comparto Mi Energía. Voy a dar paso al video para que vean la plataforma en donde podemos atender de manera solidaria a quien más lo necesita. Somos una sola Colombia, unida, solidaria, creativa y fuerte. En los momentos difíciles nos reinventamos. Cada día es una oportunidad para que seamos parte de la solución. Compartimos nuestra energía con quienes más lo necesitan. Tú también puedes hacerlo, realizando un aporte voluntario para pagar la factura de energía de otro colombiano. Yo comparto mi energía. ¿Y tú? Ingresa a compartomienergia.minenergia.gov.co.